Buenas noches. Y esta es la imagen del día. Con cámaras de seguridad investigan la pérdida de dos fusiles que fueron sustraídos de un vehículo de la Armada Nacional. De acuerdo a información suministrada por el Grupo Meteoro de la Armada Nacional que opera en Tumaco, al mando del señor Sargento Segundo de Infantería de Marina, Víctor Santoya, comandante del Meteoro 3, encontrándose a la 01, quienes llegaron a la ciudad de Pasto para revisión y cambio de aceite de los vehículos blindados tipo Hammer, en el taller Goodyear, calle 19, carrera 16 del barrio Navarrete de Pasto, en el cual se tiene convenio del mantenimiento de vehículos, donde siendo las 13.30 minutos aproximadamente, dejan estacionada la NPR color blanca, placa DJK111 de Tunja, y en cabina dejan a tres fusiles tipo Galil sin seguridad. Posteriormente se dirigen a un restaurante a almorzar. Al retornar al taller se percatan de que no se encontraban dos fusiles dentro de este vehículo.